Colombian coffee is known throughout the world for its taste and quality. At the coffee company Café Satori, these two characteristics are top priorities. This company stands out for its sustainable farming practices that add something extra to each cup of their coffee. For the last 15 years, Café Satori has promoted self-sustainable production by using pollinating insects and natural pest control for their crops. After achieving success around the world, this environmentally friendly company is now looking to break into the Chinese market next year. Bueno, nosotros hemos logrado llegar a Norteamérica, lo que es el mercado en Texas. Hemos logrado llegar en Chile, lo que es Suramérica, Chile. Alemania, lo que es Europa. Y nuestra meta para el siguiente año, año 2020, es lograr posicionarnos en el mercado chino, para lograr así los cuatro continentes. Colombian President Iván Duque visited China last July, and he has since spoken on his hopes to dramatically increase exports of Colombian coffee to the Asian country. Totalmente, totalmente. Si hay un apoyo gubernamental y hay unos contactos institucionales, yo creo que en un plazo no muy lejano, a corto tiempo, estaremos llegando a estos mercados. Con el apoyo de este gobierno y de unos próximos gobiernos que ven, que creen nuestro producto. Y es que el mercado chino, lograr ingresar a un mercado chino donde la población es muy superior, estamos diciendo que sería un éxito total, un éxito rotundo, lograr entrar con un producto de excelente calidad y con todo el apoyo gubernamental. With a production capacity of 22.5 tons per year, Café Satori is confident it can meet the needs of buyers on the increasingly competitive coffee market.